Se viene Boca Independiente, Independiente Boca, porque somos locales. El Rey de Copas enfrenta a Boca, uno de los equipos más grandes de la Argentina, si no es el más grande de la Argentina. No tengo problema de decirlo, no soy termo, lo he reconocido en un video que pueden ver por acá o quiénes son los más grandes de Argentina. Antes de comenzar el video les quiero contar que la gente de Adidas me ha enviado la camiseta nueva de la selección argentina, que se parte como un queso de buena. Tuve hace un año atrás, tuve la oportunidad de que me invitaron al backstage que se hizo y conocí no solo a Capaldo, que hoy va a jugar, sino a Julián Álvarez. Y estos segunditos fue lo que sucedió ese día. Presentación de la nueva camiseta de la selección argentina de la mano de Adidas. Así se vivió el backstage. ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, vamos, viejo! Comienzan los primeros 45 minutos. Hay que ganar, hermano, hay que ganar. Se puede, hay que ganar. ¿Tenemos con qué? ¿Esa copita que ves ahí? ¿Yo? ¿Las finales? Las gané todas. A todos los equipos del fútbol argentino. No es para Boca esto, ¿eh? Las gané todas. Bien, bien, tú, bien, tú. Bien, 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 bien. Bien, tranqui, no pasa naranja. La meten sobre el área. Buena pelota, está el primero. ¡Oh, Andrada, rebote! ¡No me la contés! Espera Villa para atrás, viene para Villa. La punteó. ¡Ay! ¡Travesario! Señoras y señores. ¡Ay! Grande emperador. Gracias, Julio. Perdón, perdón. No me ilusionó tanto la llegada. Pero el equipo está poquito a poco devolviendo la ilusión a los hinchas. Perdón, Julio. ¡Ay, ay, 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 Blanquito! ¡Ay, Domingo White! ¡Ay, Domingo White! ¡Ay, Domingo White! Me gusta esta actitud, Rojito, Busca el rojo. Espera Messi, Nitti por el medio. Corner, qué ganas de meter un de Insaurralde que me vuelvo loco. Cerrame el ojete, Insau. Ojo acá porque quedamos hasta las tetas de complicado, che. Bueno, no estamos tan mal, pero, ojo, no me gusta un agaver. Bien, 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 pelado Hitman. Está mejor Boca, me da la sensación de que Boca no sé si está mejor. Está como teniendo mayor protagonismo en cuanto a la tenencia de pelota, pero todavía no hubo situación clara. Insa, yo me burlé de vos cuando viniste, cerrame el ojete, amigo. Encara Panacios. Va Panacios, marca Fabra, mete el centro, puede entrar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Claro, Rojo! ¡Claro, Tony! ¡Vamos, viejo! ¿A dónde vas, Andrada? ¿A dónde vas, papu? ¡Bien! ¡Bien, hermano, bien! ¡Bien el Tucu, boludo! ¡Bien el Tucu! ¡Bien el Tucu! ¡Está muy prendido! ¡El Tucu, Menéndez, Tony! ¡Mucha velocidad! ¡Bien, pendejo! Messiniti acá y Tony ahí. ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Dónde está Marcos? Mirá Marcos Rojo. ¿Marcos Rojo? ¿Es Marcos? ¿Marcos Rojo? ¿O Campuzano? No, me parece que es Campuzano. ¡Vamos, Rojo, vamos, viejo! ¡El Rey de Copas, viejo! ¡El Rey de Copas! Se me acaba de resetear la máquina, perdí los archivos y tiempo. Desde el minuto que vieron, no se vio la roja en Saurralde. No se vio el penal, creo, que le hizo Boca Independiente. Y ya está por terminar el primer tiempo. La concha de la lora. Comienza el segundo tiempo. A ver qué onda. Me genera mucha intriga preguntarle a la gente de Boca lo siguiente. Si ustedes tuvieran que formar la pareja de centrales de Boca, ¿quiénes serían los dos titulares que pondrían? A ver si coinciden conmigo o no. Yo no entiendo algunas cosas que hace Boca. Va Sebastián, pide Tevez, mete Villa. Bien, bien, por ahora nada, vamos. Vamos, 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 vamos. Lo que no se puede creer de Boca, sinceramente lo digo, es la ausencia de un 9. Ponele que lo querés limpiar a Guanchope, ok, limpialo, pero no te podés quedar sin un 9. Porque Tevez no es 9, Zárate no es 9, son jugadores ahí en el área, pero no 9, no entiendo qué hace ahí. Segundo tiempo, va para afuera. La marca de Tony. Bien que la hizo Capaldo, la puta madre. ¡Qué bien que la hizo! Este me da miedo. Te pido por favor, Ojo que tiene tres centrales que son tres tanques, hermano. Ojo que tiene tres centrales que son tres tanques. No te lo digo, boludo, no te lo digo. No te lo digo, la concha bien de mi madre. No te lo digo. Mirá cómo entró solo, boludo. Explícamelo.
Explícame cómo nos meten un gol así. ¿Quién lo marcaba? ¿Quién, boludo? ¡Déjame de joder, viejo! ¡Déjame de joder! ¡No lo marcó nadie! ¡La concha de la lora! ¡Dale, boludo! ¡Se miran entre todos! ¡Están en un cumple! ¿A qué hora llega la torta, no? Recuperó el protagonismo Boca, ¿eh? Y Boca con protagonismo no me gusta nunca. ¡Boca con protagonismo no me gusta nunca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Gran partido de Menéndez, gran partido de Menéndez. Entra la joya, uno se ilusiona. Te pido por favor, joyita. No me está gustando, no me está gustando, no me está gustando. Nicolás va Capaldo de frente al arco. La tira afuera, señores. Y esto sigue 1-1. Dale, me va a calentar. No me haga calentar. No le estoy hablando al rojo, Le estoy hablando a mi amigo Nico Capaldo. Que lo pone a correr a Capaldo. El control no casi, bien, casi, no casi se tendría la pierna. Me pareció a mí, A Capaldo lo está observando la selección italiana sub-23. Él tiene el pasaporte de aquel país. Un enviado, un observador de la federación, Máximo Piceda, lo está haciendo de cerca para tal vez citarlo. Ah, para el nuevo Zambrota. El Zambrota. Zambrota Super Prime. No seas traidor. No seas traidor, No seas traidor. Contra 3, hace una pausa bárbara, A ver acá. Cambia Roa. Llegamos. Dale. Engancha y le pega como hace siempre, veremos. Va Velasco, enganchó, le pegó. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Alancito! ¿Sabes lo que hubiese sido ese golcito de Alan? Vale 6 palos verdes más en ese momento. Rojo, mete Palacio, mete el centro. Ganaba Zambrano. Arriba Andrada, acerca por la pelota. Son un cumple, la defensa de Boca es un cumple, boludo. La defensa de Boca. Pero le pido a los busteros que digan, es un cumple un poquito. Un poquito cumple, piñata, tortita, chiquito. Salón chiquito, salón chiquito. Familiares, con esto del COVID, pero es un cumple. ¿O no? No me la container, hermano. La mete Villa, espérate, me pasó. Busca Mauro, se va cerrando. Pido por favor. Te pido por favor, no me quiero calentar. ¡No! Espera Zambrano que ya hizo uno. La mete Mauro, viene para Zambrano, pasó la pelota, pedían penal, 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 penal. Penal, señores. Extendió la mano al marcador. Penal, dice Lustoy, penal para Boca. Penal para Boca. Extendió la mano el marcador. Le da la pelota en la mano y hay penal para Boca. No sé qué pasó. Lo único que sé que pasa es que Independiente en pelota parada es una tanga. Es una tanga. Independiente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un espantapájaro! ¿Qué es, un central o un espantapájaro, boludo? ¡Un espantapájaro, hermano! ¿Qué querés, volar? Habías hecho un gran partido, un gran partido. Todos los centrales un gran partido. Pero dale, no podemos ser tan verdes, boludo. ¿Cuánto le influirá a Villa esta demora? Y claro. Por no lo sabemos, Sí, sí, no sí. Lo sabemos. Vamos, Hitman. Confiamos en vos, hermano, Confiamos en vos, está cagado el colombiano. Le tengo fe a Sosa, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Villa se queda quieto. Villa a media altura. Se adelantó. No la puede cruzar. Ahí un pasito tuntum. Hubo pasito tuntum, Bien, viejo, bien. Bien, amigos. Empate justo. Nada, empatamos. Like, suscribirse, me ayuda mucho. Bienvenidos a todos. El resultado fue justo.